¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y finalmente traigo el reaccionando a suscriptores. Es una idea que no es mía, que he visto en otros canales, de otros deportes, de otros países y que finalmente pensé que era una buena idea de hacer aquí en el canal y vuestra respuesta ha sido buenísima. He recibido más de 300 correos, algunos correos con más de un vídeo, de todo tipo de cosas, desde gente buenísima haciendo cosas muy espectaculares que ahora vais a ver, pero también algunos vídeos que de verdad que me he muerto de la risa y en general, tanto esta mañana como ayer por la mañana que he estado viendo todos los vídeos, los he visto todos, me lo he pasado súper, súper bien, ¿vale? Antes de ir con el vídeo me gustaría recordaros que si te gustan mis vídeos pero no estás suscrito en el canal, dale el botón de suscribirse y deja tu like, ¿vale? Queremos llegar a 70.000 suscriptores antes de cumplir un año juntos, que es el 18 de febrero, ¿vale? Vale, ¿cómo he planteado este vídeo? Yo quería hacer un top 10, pero viendo que había tantas buenas, he visto que no me cabían todas. ¿Qué he hecho? He hecho como una introducción, unos bonus clips al principio de muchas jugadas que me han gustado, pero no han entrado en el top 10. Pero para que quedara un vídeo más completo y saliera un poco de todo. A partir de ahí sí que entramos con el top 10, las 10 mejores jugadas hechas por vosotros, los suscriptores, ¿vale? Así que vamos allá. En otras reacciones yo no he visto el vídeo y os lo digo. En este caso, lógicamente sí que he visto el vídeo, sí que he visto los vídeos que van a salir porque lo he editado yo mismo. He hecho los cortes y lo he puesto junto en un vídeo para poder reaccionar, ¿vale? Así que vamos a verlo juntos y a ver cómo juega esta gente del Team Tresco, ¿vale? ¡Vamos allá! Primer crossover. Asistencia. Pensaba que la iba a tirar, pero la da para el pivot. Bueno, esta es increíble. Esta me encanta. De Jamal Crawford. Se la pasa por detrás, tres pies. No son pasos. Y finaliza perfectamente. He puesto la repetición para que se viera bien. Brutal, brutal, brutal. Pase por detrás del mismo jugador, mandó unos highlights, he decidido poner tres jugaditas, crossover, jelly por debajo. ¿Veis el nivel? Si esto no ha entrado en top 10, flipa. Aro pasado de Ana, jelly increíble, he puesto repetición también. Pasa por medio del bloqueo, deja el efectito para que vea perfecto con el tablero y entra. Este, máquina, un triple, dos triples, tres triples, mismo partido, Segunda parte, cuatro triples. Cinco triples. ¿Otro? Seis triples. Siete triples. Ocho triples. Nueve, el compañero se iba. Nueve triples, increíble. Nueve triples en un partido, lo tenía que poner. Lo tenía que poner. ¡Crossover! ¡Hostia! ¡Hostia, los tobillos! ¡Hostia, los tobillos! Los que no han entrado así es porque no han finalizado la entrada, porque si no hubieran entrado en el top 10. 2 más 1 y otra vez flexing, nos gustan las celebraciones. Quedan 10 segundos de partido, el partido está ganado. ¿Qué puede ir mal? ¿Qué puede ir mal? ¿Qué puede ir mal? Nada, se acaba el partido ya. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Es increíble. La reacción de los amigos es increíble. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Brutal. Crossover, entradita, jelly, buenísima. Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Ojo a este! ¡Ojo a este! ¡Ojo a este! ¡Ah! Le sienta, pero sentado, sentado, qué pena que no se vea lo de después. No sé, en el partido no lo quería poner en el top 10. Ojo a este, muy buena técnica de crossover. Para atrás, y triplito, muy fácil. Y se escucha al público como lo celebra. Otro crossover, uff, aquí como va a robar el defensa. Y encima reversito. Madrid, San Josep, el torneo que reaccionamos de Mateo Españolo. Triple del jugador de San Josep. Raúl Tomás, pero espera, no se acabó aquí. Muy buena ayuda, roba el pivot. Dásela a Raúl que la quiere, que está jugando en casa. Mira el público a la derecha. ¡Pum! ¡Otro! Raúl, se pone por delante del Madrid. Ojo al crossover de esta jugadora de Sanadria, Ojo, que no se ve cómo entra, no sé por qué está cortado el vídeo, pero la balón entra. Ojo a cómo se cae. Lo mejor de este vídeo es que me lo ha mandado el que se cae. O sea, esto me parece, me encanta. Vídeo muy corto, 2 segundos, pero es que el gorro tablero es increíble. Es que es increíble. Cuando pierdes una bola, un mal pase, tienes que recuperarlo. Ojo a esto. ¡Pum! ¡Vaya gorro, tío! A tablero. Mismo jugador de antes. 2-1. Muy bien. Este es el colegio donde yo me formé, en la Escuela Pia Sabí, y me ha hecho mucha ilusión poner este vídeo. Pero es que ojo, Pero es que ojo el tapón que se viene, Es que ojo, buen pase, buena jugada, pero como llega, ¡pum! La manda, pero vamos. Vale, empezamos con el top 10. Ojo a este, mira, la canasta que mete, sin mirar. Pero es que es una secuencia, no solo esta. ¡Cañito!
Kanji, mismo jugador. Crossover se cae, mismo jugador. Mucha fuerza para este chico. Os dejo las repeticiones porque en el correo que me mandó me deja que se lesionó los cruzados. Así que esperemos que te recuperes muy rápido porque tienes que seguir trayendo esta magia a las pistas, ¿vale? Vamos con la 8. Vale, esta es un crossover. Creo que es un jugador de Argentina, no lo sé seguro. Ojo, los tobillos. Ojo, los tobillos de entradita. Ojo, los tobillos y la entradita. Ojo, mirad cómo. ¡Hostia! Se queda pillado. Se queda pillado. Y el mismo defensor ya se queda ahí rayado. Pero bueno, muy buena entrada. Partido empatado, no, menos uno el equipo de rojo. Recibe el jugador, tira. Triplazo, ¿por qué no es número uno esto? ¿Por qué no es número uno? Celebración y todo increíble. ¿Por qué este triplazo no está más arriba en la clasificación? Porque como veis en la repetición, está fuera de tiempo. Una pena porque realmente era un triplazo contra la peña. Así que una pena que estará fuera de tiempo y ganar una pelea al partido. Ojo a este, ya subimos nivel. ¡Madre mía! ¡Es que es increíble! Este no lo puedo parar de ver. ¡Mira! Le manda 3 metros. Y encima la reacción del público es increíble. Esto es en ¿dónde fue? En Argentina creo que pone en el correo que es. Increíble crossover. Partido empatado, se juega en el pase de autonómicas o algo así. Lo pone en el correo también. 2-1 for the win. Y se queda con la manita arriba. Este vídeo viene de Baleares, creo. Triplazo que les hace pasar de ronda. 4, ya el nivel está muy alto, ¿eh? Ojo a este. Penetra, no veas al tapón. ¡Bum! ¡Bum! En toda la cara, loco. Os dejo la repetición porque el mate es increíble. 1-2, se lo pone, el otro va al tapón y se la hunde en toda la cara. Increíble, matazo. Top 3. Vale, recibe. Pasa. ¡Retro sobre el ojo! ¡Otro! ¡Le siento! ¡Oh! ¡Es que es increíble! ¡La mete! Reverso. Otro, al centro. Izquierda. O sea, este me encanta. Reverso no se cae porque el del equipo le ayuda. Porque después le pone otro. Y se queda sentado en el suelo y entradita a la izquierda. Brutal. Top 2. ¡Ojo! Los dos mejores. Este es un jugador español que está jugando en Estados Unidos. In and out, me sienta. Último segundo. Mirad la reacción del público. Saltan otros equipos al campo. O sea, es increíble. Este es un jugador que en el correo me pone que es un jugador español que está jugando en Estados Unidos. In and out. Le deja sentado y el triple que mete, él ya tira y la ve que entra. Ya la ve que entra y invade en el campo. Partido acabado. Increíble. Y top 1, increíble. Equipo Real Madrid, el equipo Eva son los jugadores de Junior. Tapón, pase por detrás y ojo a la finalización. 360. O sea, esto ya es increíble. Una banda Jorge Mejías, el que hace el pase. Es que el pase es brutal. Pero es que el mate, hacer esto. En un partido de EVA, son jugadores semiprofesionales, ¿eh? Ojo, el pase es brutal. Es tapón, pase por detrás, increíble, pero es que hace un 360 en partido. Lo bueno de esto, que es muy heavy, es que justo estaba editando este vídeo y he visto que Anthony Randolph ha hecho un 360 en la ACB con el Madrid contra Fuenlabrada. Y he pensado, joder, pues si lo ha hecho un jugador de Junior, que creo que es Amar. Juraría que es Amar Sila, creo que sí. Vale, chicos, espero que os haya encantado el vídeo. La verdad es que me lo he pasado muy muy bien haciendo este vídeo, tanto viendo todos los vídeos como editándolo. Me sabe muy mal algunos que se hayan quedado fuera, pero si apoyáis muchísimo este vídeo, quiero llegar a 5.000 likes, haremos una segunda parte y podréis volver a enviar todos vuestros vídeos, vuestros game winners, vuestros crossovers, vuestros tapones, vuestros mates, todo lo que queráis para hacer una segunda parte. Pero antes de acabar, una idea que tuvo un suscriptor que me dijo: escucha, aparte de hacer el reacción de suscriptores de las mejores jugadas, podrías hacer un Shaq Team a full versión suscriptores, versión Team Tresco. Y dije, esta idea es estupenda. Y os pongo un par de ejemplos de lo que sería, ¿vale? Vamos rápido con esto y ya acabamos con el vídeo. Vale, primero de todo, este chico roba la bola, la pasa y al levantarse, ¡pum! Se mete una leche increíble. Pero es que en el correo me pone, lo más triste de todo es que esto lo grabó mi exnovia. A ver, era muy fan de este tío. Pero el mejor Shaq Team a full que me han mandado es este. Robo de balón. Se va.
finta y los defensores se chocan entre ellos y se caen y se comen el suelo. O sea, mira, cuando vi este vídeo por primera vez, o sea, no sabéis cómo me río. Vale, entonces, este es el tipo de vídeos que queremos para la Sección Apple, ¿vale? Cagadas, caídas, cosas graciosas que os pasen en las pistas de baloncesto, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya encantado el vídeo. Dejar un like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en la próxima.